Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta, que es una transmisión más de las muchas que hemos realizado a través del planetario de Cozumel y también compartiendo todas estas actividades, todas estas conferencias, talleres, demostraciones, en fin, una gran cantidad de cosas. A través de nuestras redes sociales con la red de planetarios de Quintana Roo, formada por el planetario de Cozumel, el planetario de Playa del Carmen, de Cancún y de Chetumal. Y el día de hoy estamos muy, muy contentos de tener a un amigo y a un gran investigador, un joven investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM en el campus Morelia, que ahora se los voy a presentar. Pero antes quiero mencionar que la transmisión que estamos haciendo el día de hoy es en colaboración precisamente con el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. Este instituto es uno de los más importantes en la investigación de la astronomía en México, incluso en el extranjero, es decir, a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, la calidad, el nivel, el número de artículos que se publican a través del instituto, pues es bastante importante. Entonces, tenemos ya aquí a nuestros amigos y colegas que nos están acompañando. Ya podemos verlos a través de esta transmisión. Y bueno, entonces les comentaba que esta transmisión es la primera de esperemos muchas que podamos hacer con el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. Y para comenzar, pues quiero saludar a mis colegas y amigos. Voy a empezar por el encargado del área. No sé ahora cuál es el estatus del área y la parte de divulgación en el IDIA. Ahora nos platicará. Él es el doctor René Ortega y ahí lo tenemos. A ver, abre tu micrófono, René. Hola. Hola, Ahí está. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí en transmisión junto con ustedes, acá desde Morelia, desde el IRIA. Estamos entonces iniciando esta colaboración, bueno, retomando esta colaboración de la Red de Planetarios de Quintana Roo y el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, aquí en el Campus Morelia. Entonces estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Por mantener esta colaboración. No, pues gracias, gracias a ustedes y ojalá que sea una de muchas que tengamos con ustedes. Está también con nosotros Víctor Mújica, que él va a estar apoyándonos con la interpretación en lenguaje de señas de la conferencia. En un momento más lo vamos a tener ahí visible. Y pues sin más. Déjenme presentarles a nuestro conferenciante, a nuestro conferencista el día de hoy. Déjenme abrir por aquí su extenso currículum. Bueno, Jesús, el doctor Jesús Alberto Toalá, él es originario de Culiacán, Sinaloa, donde estudió la licenciatura en física. Él estudió la maestría en ciencias en astronomía en el Centro de Radioastronomía y astrofísica de la UNAM Campus Morelia, el actual IRIA, que antes era Centro de Radioastronomía, ahora es Instituto de Radioastronomía. Posteriormente hizo el doctorado en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada, España, donde obtuvo, al terminar el doctorado, un contrato postdoctoral por un año y luego se trasladó hasta casi el otro lado del planeta, al Instituto de Astronomía y Astrofísica de la Academia Cínica de Taipei, en Taiwán. Ahí estuvo por casi 2 años y desde el 2017 regresó a México, regresó a Morelia y ahora es investigador asociado de tiempo completo
en el IRIA. Las áreas de investigación del doctor Jesús Alberto Toalá, pues es el estudio de la evolución estelar de alta y baja masa, es decir, estrellas muy, muy grandes, muy masivas y estrellas pequeñas, poco masivas, utilizando observaciones en diferentes partes del espectro con diferentes telescopios como rayos X, óptico e infrarrojo. Y además, principalmente trabajando con simulaciones numéricas para tratar de entender esas observaciones. Y además es un amigo que conozco desde hace tiempo y le agradezco muchísimo a Jesús que se haya tomado unos minutos de su tiempo para compartirnos un poco de su investigación. Adelante, Jesús, y en un momento ponemos la pantalla con Víctor para que lo puedan observar también. Buenas tardes, Vicente. Muchas gracias por invitarme. Pues es, me da mucho gusto que hayas pensado en mí para esta charla. ¿Comparto la pantalla? Venga. Ok. Ahí está. Y ustedes me dicen si se ve. ¿Ya la ven completa? Sí, ahí está. Okay, nada más que si muevo el mouse, quisiera ver el mouse para apuntar por aquí. Bueno, no se ve. Bueno, ¿puedo comenzar? Venga. Ok. Adelante. Pues hola a todos, espero que estén cuidándose dentro de sus casas, sobreviviendo a este encierro. Yo en particular estaba encerrado en mi casa, pero bueno, qué bueno que se toman el tiempo para venir a escuchar, aunque sea una plática muy corta del trabajo, parte del trabajo que realizo en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. Y entonces de lo que les quiero hablar es como estos objetos que son muy bonitos, de hecho los más bonitos de la astronomía, y qué relación tienen con el Sol, ¿no? Con nuestra propia estrella. Entonces aquí lo que pueden ver en esta imagen de colores es una, lo que conocemos como una nebulosa planetaria. Entonces tenemos diferentes colores que nos dan varias información a los astrónomos, y entonces estos son lo que representan, estos objetos son como estrellas moribundas. Resulta que en nuestra galaxia hemos descubierto hasta ahora alrededor de 3,000 nebulosas planetarias. Y entonces, de estas 3,000, de hecho son muy pocas porque el estimado del número total de nebulosas planetarias que hay en nuestra galaxia es de alrededor de 20,000. Y como pueden ver, pues esta imagen demuestra que realmente son los objetos más bonitos de la astronomía. Uno puede hacer imágenes que quedan muy bonitas con diferentes filtros que podemos tomar en imágenes de telescopios. Y entonces pueden ver morfologías diferentes, ¿no? Desde cosas muy redondas a cosas muy caprichosas. Entonces, aquí les muestro una nebulosa planetaria redonda, como de las más sencillas que hay. Y una cosa que quiero que tomen en cuenta es que los astrónomos siempre ponemos nombres como a las nebulosas o objetos que encontramos. Y siempre pensamos en cosas, la primera cosa que nos viene a la mente, ¿no? Esta en particular se le conoce como la nebulosa del anillo, ¿no? Y tiene el número 6720 en el catálogo que llamamos NGC. Resulta que entonces las imágenes que les voy a mostrar tienen colores, ¿no? No quiere decir que sean reales, que es como se ve la nebulosa, ¿no? Sino que lo que hacemos los astrónomos es tomar imágenes con filtros, ¿no? Es como, imagínense que ustedes tienen su celular y ponen papel transparente de cierto color, toman una foto, cambian ese papel por color verde, toman otra foto del mismo objeto y luego un filtro rojo. Y entonces lo que hacemos es combinar esos tres filtros, ¿no? Y en particular, los astrónomos elegimos filtros que correspondan a la emisión de elementos químicos, ¿no? Para que nos den información sobre el objeto que estamos estudiando. Entonces aquí en esta imagen y casi en todas las que les voy a mostrar, el oxígeno nos va a mostrar, está en azul. En verde vamos a ver el hidrógeno, que es ionizado por la estrella. Y en rojo a veces va a ser nitrógeno o azufre, pero que nos va a decir más o menos dónde está el material más frío, ¿no? Entonces lo que podemos ver es que el azul va a ser siempre la emisión más caliente, verde un poco menos caliente y rojo más fría.
Pero bueno, entonces aquí les pongo dos ejemplos de nebulosas planetarias que son más o menos redondas, ¿no? A la de la derecha le conocemos como la nebulosa del Esquimal, porque parece como esos trajes que usan las personas que viven en el Polo Norte o Polo Sur, que se ve la carita y lo que los rodea así nada más de su abrigo, ¿no? Lo esponjosito, ¿no? Entonces, estas imágenes son, la de la derecha es tomada con el telescopio espacial Hubble, y los colores representan lo mismo, ¿no? Entonces, pueden ver que hay sutilezas, diferencias, ¿no?, entre las dos imágenes. Estas dos imágenes que les muestro ahora son nebulosas planetarias que tienen morfologías como mariposas, ¿no? Entonces, las morfologías de mariposa nos está hablando que en estos casos en particular algo está ocurriendo con la estrella que está haciendo que la formación de la nebulosa no sea simétrica, ¿no? Entonces, luego vamos a ver qué es esto. De nuevo, los colores nos están dando información sobre las temperaturas. Y si se fijan, lo que tenemos aquí es que la estrella debería estar en la parte central, ¿no? En la parte donde está la cintura, y luego el material se expande en dos lóbulos primordialmente. Y también tenemos casos en donde las nebulosas planetarias pareciera que pasaron de ser redondas a tener estructura bipolar, ¿no? Por ejemplo, aquí muestro en la izquierda la nebulosa que se le conoce como el ojo de gato, o MGC 6543. Entonces podemos ver que hay como un halo redondito, anillos, y de repente la estrella en sus últimas etapas decidió que quería ser bipolar. Y algo muy similar vemos con la nebulosa que está aquí a la derecha, que se le conoce como la nebulosa de Saturno. Por último, les muestro aquí otro el ejemplo muy bonito que se le conoce como la nebulosa del insecto o de la hormiga en español, que es más fácil. Es muy fácil ver cómo uno puede asociar la morfología con una hormiga, ¿no? Sin embargo, no tiene nada que ver con animales, nada más son las formas que les damos nosotros a las nebulosas, ¿no? Entonces, el nombre nebulosa planetaria no tiene nada que ver con planetas, ¿no? Es más bien un origen histórico. En particular, cuando nosotros los seres humanos empezamos a apuntar el cielo y a observarlo con telescopios, pues esos telescopios no eran muy potentes, ¿no?, como lo que tenemos ahora. Pero entonces, aquí les pongo el ejemplo de Galileo Galilei, que fue la primera persona que apuntó hacia el cielo con el telescopio que él creó. ¿Sí me escucha? Bueno, no sé si se cortó la transmisión. Sí, te escuchamos bien. Okay. Entonces, él lo que hizo fue hacer dibujos de los planetas que descubrió, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les muestro los dibujos de Saturno, ¿no? A la derecha está como él se imaginaba que era el planeta Saturno, ¿no? Entonces parecía una bolita central y como una taza, ¿no? Como unas asas de una taza. Y la verdad es que entonces cuando la gente empezó a descubrir estas nebulosas, bueno, ahora sabemos que Saturno se ve de esta manera, ¿no? Esta es una imagen tomada con el telescopio espacial Hubble, ¿no? Entonces, las nebulosas, pues son cosas que se veían con estructura y que la gente no sabían en ese momento si era o tenían una relación con los planetas, ¿no? Actualmente sabemos que no tienen una relación, entonces, pero históricamente conservan el nombre de nebulosas planetarias. Entonces, para ver cómo se forman estos objetos, pues tenemos que definir qué es una estrella, ¿no? Entonces, estos objetos, las nebulosas planetarias, están directamente relacionados con las estrellas, ¿no? Entonces, esta es una imagen de cómo se ve en una zona muy oscura la Vía Láctea, ¿no? Entonces, la franja esta que vemos aquí, que va como desde arriba hacia abajo, inclinada, es la galaxia en la que nosotros estamos inmersos, ¿no? Y casi todos los puntos brillantes que vemos en esta imagen son estrellas. Y una cosa que yo aprendí hasta ya muy grande es que muy grande a los 25, 26 años, es que el Sol es otra estrella, ¿no? Entonces, pero una pregunta que puede hacerse muy rápido es por qué el Sol no lo vemos como estos puntitos que están ahí, como la imagen que les mostré, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla.
La respuesta es que el Sol lo tenemos muy cerca de nosotros. Entonces, y las otras estrellas están muy alejadas de nosotros. Entonces, aquí pongo una analogía de cómo una hormiga se ve muy cerca, relativamente grande en la imagen, y cuando las hormigas están en mi mano, las empiezo a ver más pequeñas, ¿no? Y evidentemente, si las hormigas están más lejos de mí, pues las empiezo a ver más pequeñas, y ya no veo a lo mejor la estructura o las patitas, las antenas que tiene la hormiga, sino solo veo puntitos moviéndose por el piso de mi casa, comiéndose la comida que está en el piso. Entonces, pues ya que dijimos que el Sol es una estrella, entonces todo lo que digamos a partir de aquí, que le pasa a una estrella, le va a pasar al Sol, o es lo que casi creemos los astrónomos que le va a pasar al Sol. Entonces, una estrella, los astrónomos la definimos con una propiedad muy importante, ¿no? Entonces, las estrellas tienen un núcleo principalmente que está formado de hidrógeno, que está convirtiendo por reacciones nucleares ese hidrógeno en helio, ¿no? Y luego tiene un envolvente. Y resulta que los procesos de fusión nuclear dentro del núcleo, o sea, esos procesos que hacen que comprimen los átomos de hidrógeno y los convierten en helio, generan energía. Y eso es lo que hace brillar la estrella. Entonces, eso es una fuerza que intenta expandir la esferita o la estrella hacia afuera. Pero resulta que como son objetos que tienen mucha masa, son muy grandes, tienen autogravedad, tienen una fuerza de gravedad que intenta comprimir, ¿no? Entonces, en una estrella se cumple que hay un equilibrio entre la fusión nuclear y la fuerza de gravedad que está intentando aplastar la estrella. Y al mismo tiempo esos procesos son los que hacen brillar la estrella. Entonces aquí les pongo un diagramita de qué es lo que pasa en los interiores de las estrellas, en los núcleos. Entonces tenemos que el hidrógeno, que está compuesto principalmente por un protón y un electrón, se comprime o se une con otro átomo de hidrógeno para producir helio, ¿sí? Entonces, y esta reacción libera energía y es lo que hace brillar las estrellas. Y resulta que cuando uno empieza a ver las estrellas, uno se da cuenta que pues tienen diferentes tamaños, lo cual los astrónomos, después de muchos años o siglos de estudios de las estrellas, se han dado cuenta que entonces también las estrellas tienen un color asociado. Y este color está relacionado con su masa y con su temperatura. Entonces aquí les muestro como ejemplos de algunas estrellas, cómo se clasifican, ¿no? Entonces las estrellas van de azules, de ser muy grandotas, a rojas muy pequeñas. Y resulta que azul significa que las temperaturas son muy altas, o sea, más calientes. Aquí en esta tabla que saqué de Wikipedia, la temperatura de esta estrella O, que la llamamos que es la más grandota, tiene hasta temperaturas de hasta 50.000 grados. Y las estrellas M, las más chiquititas y rojas, las más frías, tienen temperaturas alrededor de 2.000, 3.000 grados, ¿no? Que es bastante grande, ¿no? El Sol, que es una estrella tipo G, que es más o menos amarilla, tiene una temperatura alrededor de 5.000, 6.000 grados en su superficie, ¿no? Entonces no es de las más calientes y de hecho no es tampoco de las más grandes y es de las estrellas que más hay, ¿no? Entonces es muy común en el medio interestelar, en el universo, encontrarnos estrellas más chiquitas que las más grandes. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para darnos una idea de tamaño, ¿no? El Sol tiene un radio más o menos de 700.000 kilómetros, ¿no? Para poner así en contexto, por ejemplo, de Morelia a la Ciudad de México son 300 kilómetros, que uno en coche tarda unas 4 horas en ir. Desde Morelia hasta Alaska, uno recorrería 7.000 kilómetros, que son 80 horas más o menos. Entonces ya dijimos que el Sol tiene 700.000, ¿no? Entonces es como de Morelia a Alaska es el 1% del radio del Sol, ¿no? Solo así para que lo intenten como las escalas de distancia. Entonces, los astrónomos, una vez que ya decimos, esta es una estrella, entonces las estrellas son aquellas que convierten los átomos de hidrógeno en helio en sus núcleos, ¿no? Y resulta que desde hace bastante tiempo, hace un par de siglos,
Los astrónomos se han dado cuenta que si uno pone en un diagrama, empieza a ordenar las estrellas conforme a sus colores, a sus temperaturas, uno ve que las estrellas que convierten hidrógeno en helio hacen esta traza. Si se fijan, hay como una traza que va desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha, y esta se le conoce como la secuencia principal, ¿no? Entonces, todas las estrellas que están convirtiendo hidrógeno en helio se encuentran en esta franja, ¿no?, que le llamamos estrellas de secuencia principal. Y entonces aquí también el dibujo este también pone que las rojas, de nuevo, son las más chiquitas, y las azules las más grandes, ¿no? Actualmente, entonces, o una estrella de secuencia principal, ya dijimos, está convirtiendo hidrógeno en helio en el núcleo, ¿no? Pero va a llegar un momento en que el hidrógeno se va a acabar, ¿no?, en el núcleo, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que vamos a tener, el núcleo se va a convertir en completamente helio, luego vamos a tener una esferita o una capa donde va a seguir la conversión de hidrógeno en helio, ¿no?, y una envolvente de hidrógeno. Resulta que si este proceso sigue, o sea, después la gravedad sigue aplastando este núcleo de helio, tal que sucesivamente ese núcleo de helio empieza a convertirse en carbono por procesos nucleares muy similares a los que forman helio. Entonces, lo que tenemos es que los átomos de helio se van a empezar a juntar, van a producir átomos de carbono, y de nuevo esto va a seguir liberando energía. Finalmente, o de manera muy similar, el carbono también puede convertirse en oxígeno. Entonces, durante estos procesos, la verdad es que, aunque los he descrito muy sencillamente, durante estas etapas llega un momento en que el núcleo deja de generar energía porque ya no puede seguir generando elementos químicos más pesados. Entonces, lo que pasa es que la estrella quiere enfriarse porque ya no está generando energía. Entonces, como consecuencia, la estrella se vuelve roja, y las capas externas, al enfriarse, se empiezan a relajar y se expanden, ¿no? Entonces, aquí, esto es una caricatura de cómo una estrella como el Sol va a ir aumentando su radio, ¿no?, o su tamaño. Entonces, aquí les muestro como un diagrama en tiempo de cómo, desde que se forma la estrella como el Sol hasta lo que va pasando, hasta las etapas finales, ¿no?, que es lo que vamos a empezar a describir ahora. Entonces, aquí los numeritos, estos 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, es el tiempo en miles de millones de años. Nosotros actualmente sabemos que el Sol, bueno, más o menos, tiene una edad de 4.5 mil millones de años, ¿no? O sea, que ahora estamos en esta parte donde estoy poniendo ahora. Y con el tiempo va a evolucionar en esta, después de otros 4.5 millones de años más o menos, va a empezar a tener estos cambios en su estructura. Entonces, una vez que la estrella se empiece a hinchar, va a generar y va a pasar a la etapa que le llamamos como gigante roja. Entonces, lo que tenemos aquí, estoy comparando cómo es el Sol en comparación con esta estrella que se llama Aldebarán, que es la estrella del ojo de la constelación de Tauro. Resulta que Aldebarán es una estrella que tiene más o menos la misma masa que el Sol, pero ya está en la fase de gigante roja. Entonces, solo para que vean lo que va a pasar con el Sol, ¿no? Y de hecho, hay astrónomos que se dedican a hacer simulaciones en computadora y predicen que entonces, cuando las estrellas se vuelven gigantes y rojas, pues su estructura empieza como a tener rasgos como grumosos, oscuros, etc. De hecho, es como el Sol, como lo vemos acá ahora en la actualidad también, ¿no? Muy parecido. Y entonces aquí les quiero mostrar en cómo estos astrónomos creen que es la estructura de una estrella como Aldebarán, ¿no?, que será como el futuro del Sol, ¿no? Grumosa, que se mueve, que no es una superficie así bonita, esférica. Y resulta que entonces en esa fase las estrellas son inestables. Entonces, lo que hace es que la estrella pierde material. Entonces, lo que tenemos es que la estrella va a presentar como un viento, ¿no? La estrella va perdiendo material, átomos, ¿no? Entonces, aquí estas imágenes que les estoy mostrando,
Lo que está en el centro son la estrellita y el resto, esos cascarones que ven, es material que ha perdido, que salió de la estrella. Y resulta que entonces en esta etapa, como dijimos que la estrella se tiene que volver roja, su temperatura va a bajar muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso del Sol, va a pasar de ser casi 6.000 a ser 3.000 Kelvin, por ejemplo, ¿no? Y resulta que en esta fase, al ser la temperatura baja relativamente, se empiezan a formar moléculas, ¿no? De todos esos elementos químicos que está sacando la estrella, se empiezan a formar moléculas, ¿no? Tenemos moléculas como el óxido de titanio, óxido de silicio, agua, se puede ver, CO, se me olvidó cómo se dice el CO. Entonces, lo que vemos es la estrellita y está perdiendo material, eyectando material, sus capas, hacia el medio interestelar. Y aquí les pongo una peliculita de cómo esta gente que observó una de estas imágenes, y entonces a la izquierda pueden ver como una tomografía, ¿no? Entonces estamos pasando por la imagen y a la derecha es cómo se ve en cada corte de la estructura de esta observación. Entonces pueden ver cómo, muy parecido a las tomografías que se hacen de personas o los rayos X, podemos ver la estructura de la densidad de esta del viento o del material que ha eyectado esta estrella en particular. ¿Okay? Si quieren la pongo de nuevo. Entonces, lo que vemos aquí es, no es la evolución en tiempo, sino diferentes cortes en la imagen que nos muestran la estructura de la velocidad. En particular, aquí esta nebulosa, lo que vemos es emisión de monóxido de carbono, de CO, la molécula de CO. Y ven cómo hay estructura dentro, pareciera que no es homogéneo, entonces es resultado de esta grumosidad en la estrella. Entonces, aquí ya estamos, una vez que la estrella está dejando la fase gigante roja, más bien, como consecuencia de que la estrella empieza a perder sus capas, la verdad es que lo que es como si el núcleo se estuviera sacudiendo de todas estas capas y el núcleo que está cansado de soportar todas estas capas se empieza a quedar solito en el centro y que el núcleo es muy caliente y empieza a calentar las capas externas, ¿no? Y aquí es donde se empieza a formar la nebulosa planetaria. Aquí tengo un link, no sé si lo ven. Entonces aquí lo que vemos es una estrella que entra a la etapa de supergigante, de gigante roja, empieza a perder material, sigue perdiendo material, y entonces en un momento tenemos el núcleo que nos queda descubierto, entonces el núcleo es caliente, empieza a calentar el material, por eso aquí la emisión azul, porque quiere decir que es material más caliente, ¿no? Haciendo analogía a la imagen del principio. Y entonces, esa es la luz ultravioleta, de hecho lo que hace es calentar el material y eso es lo que nos hace que brillen los diferentes elementos químicos en las nebulosas planetarias. Entonces aquí al final comparan con la nebulosa de la hélice, que es muy parecida a la del anillo que les mostré al principio, ¿no? Los mismos colores. Y entonces tenemos una nebulosa planetaria, ¿no? Entonces, esto es el proceso por el cual se forman las nebulosas planetarias. ¿Qué es eso? Esta nebulosa planetaria en particular se le conoce como la nebulosa del búho. Con mucha imaginación pueden ver como las partes oscuritas podrían ser los ojos y el pico hacia abajo. Y entonces, como resultado, entonces, al núcleo, que es un núcleo que es rico en carbono, principalmente, pues a veces le conocemos como se convierte en una enana blanca, es lo que conocemos como una enana blanca. Entonces tenemos un sistema donde la nebulosa planetaria es calentada por la luz de la estrella central, ¿no? De la enana blanca que tenemos como progenitora de esta nebulosa. Y entonces aquí les muestro más observaciones de las nebulosas planetarias, porque son los objetos más bonitos, para mostrarles que no todas son iguales, ¿no? Entonces, algunas son muy redonditas, otras parece que tienen estructura, ¿no? Entonces, en particular, la de arriba del centro se le conoce como la nebulosa del espirógrafo, ¿no?
Los espirógrafos eran estos engranes donde uno con el lápiz hacía patrones así muy bonitos, como espirales sobre espirales, ¿no? Y entonces pueden ver que, aunque es grumosita, es muy homogénea. Si nos fijamos en la nebulosa de la derecha, de arriba, podemos ver que es otro caso en donde parecía que iba a ser circular o muy esférica y de repente empezó a aventar material en diferentes direcciones, ¿no? Otras son más ruidosas, ¿no? Por ejemplo, las de abajo, del centro y de la derecha, pareciera que han tenido varias eyecciones, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con ya el detalle por el cual la estrella pasa durante su evolución, ¿no? La historia que les conté es una historia muy simplificada y las estrellas pueden tener diferentes fases de eyección de su material. Por otro lado, entonces, los astrónomos también sabemos que las estrellas, casi todas las estrellas, o la mayoría de ellas, no están solitas, ¿no? De hecho, el Sol, nuestra estrella, es una estrella que está casi un caso de las menos abundantes, ¿no? Porque en general las estrellas se encuentran en sistemas binarios. Entonces, los sistemas binarios se caracterizan porque tienen dos estrellas que giran una alrededor de otra. Y entonces, cuando una de estas dos entra a la fase de gigante roja, pues la pérdida de masa se ve modulada por esta interacción entre la binaria. Entonces, aquí a la derecha les estoy presentando una estrellita que es como se le llama simbiótica, y a esta se le conoce como R. Aquarius. Entonces pueden ver cómo las estrellas, al estar bailando una alrededor de la otra, pues la pérdida de masa no es esférica, no es redondita, bonita, como la caricatura que les mostré. Entonces los astrónomos estamos muy, muy convencidos de que las nebulosas planetarias que tienen estas estructuras como jets o como lóbulos son el resultado del baile cósmico entre estos sistemas binarios. Entonces aquí tengo otro video de YouTube en donde les muestro, comienza con un sistema binario donde uno está orbitando alrededor del otro. Conforme evolucionan, se van a ir juntando, ¿sí? Entonces la enana blanca esta va a empezarse a comer el material de la compañera, roja. Tal que la enana se puede meter a la estructura de la compañera. Entonces, cuando empieza a perder el material, lo pierde como si fuera un disco. Y esto hace que cuando empieza la fase de nebulosa planetaria, pues la eyección del material es como bipolar y genera estos lóbulos, ¿no? Que nosotros vemos, esto ya muy parecido a las observaciones, ¿no? Lóbulos que se expanden y una parte densa que queda en el centro, muy cerca de las estrellas. Entonces, todos estos efectos, pues uno puede empezar a revisar nebulosa planetaria por nebulosa planetaria y se puede dar cuenta que en general podemos explicar muy bien la estructura o la forma que tienen las nebulosas planetarias, ¿no? Y de hecho, ya en la actualidad, los temas más calientes o más modernos que la gente está proponiendo es que es muy posible que algunas de estas nebulosas planetarias también sean, les den la forma, en lugar de una compañera estrella, pueden ser que sean planetas que están alrededor de la estrella, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, el Sol va a interactuar con los planetas cuando vaya a formar su nebulosa planetaria, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante estudiar las nebulosas planetarias, ¿no? O interesante para nosotros los astrónomos. Entonces, como ya les contaba, pues nos va a ayudar a comprender qué es lo que le va a pasar al Sol y a los planetas que están alrededor del Sol. En particular, entonces, aquí pongo un dibujo donde está el Sol y los planetitas. Entonces, como ya les conté, pues el Sol en algún momento tendrá que empezar a expandir sus capas y hacerse más grande, pasar de 700.000 kilómetros, pasar a 70 millones de kilómetros, ¿no? Entonces, eso va a hacer que el Sol se va a llevar de corbata o se va a comer a los planetas interiores, ¿no? Hay modelos que dicen que seguro, seguro, Mercurio y Venus, adiós. Y otros modelos que dicen que puede hacer o no que se coma también a la Tierra, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo lo podemos saber? Pues solo a través de observar muchos objetos que estén en esta fase. Pero, aparte, ya dijimos que la estrella va a perder este material, ¿no? Entonces, este material pues va a hacer que evapore los planetas que son minúsculos comparados con el Sol.
Entonces, pero ¿por qué no hay que preocuparse? No nos vamos a morir mañana. Resulta que aquí les pongo entonces la vida promedio de varios animales. Entonces, la mosca, un perro, un elefante, un ser humano y una tortuga, ¿no? Entonces, una mosca vive alrededor de 25 días, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo que cumplo años en septiembre hago planes para mi cumpleaños de no estar encerrado en mi casa, pues a la mosca lo que yo planeé para septiembre pues le da igual porque la mosca se va a morir mucho más rápido que eso. Nosotros los humanos vivimos 100 años o menos, como 80 años, y una tortuga gigante vive 150 años, ¿no? Aún así, lo que pase con el sol es, va a ser en tiempos donde nosotros ya no vamos a estar aquí. Entonces, como les comenté, el sol ahora tiene más o menos 4.5 miles de millones de años, y todos estos procesos no van a pasar hasta dentro de otros 4.5 miles de millones de años, ¿no? Entonces, no hay nada que preocuparse. Nada repentino va a pasar con el sol y nosotros, ¿no? Entonces, ya para terminar, pues ahora ya de manera general, entonces los astrónomos nos interesa estudiar las nebulosas planetarias porque aparte de poder predecir lo que le va a pasar al sol, nos ayudan a entender el enriquecimiento de elementos que procesan las estrellas, ¿no? Como les dije, pues las estrellas procesan, crean nuevos elementos químicos y todo eso lo inyectan al medio interestelar. Y no solo elementos químicos nuevos, sino que moléculas que nosotros vemos aquí en la Tierra, ¿no? Esos también los producen las estrellas. Entonces, además de decir qué va a pasar con nuestro Sol, pues nos ayuda a entender el universo que vemos, ¿no? Otras estrellas que hay por ahí. Y ya está. Espero que tengan preguntas. Muchas gracias, Jesús. Sí, hay varias preguntas a través de la página del Planetario de Cozumel y del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. Hay varias preguntas. Voy a comenzar yo. Esta es una pregunta difícil porque es de una niña. Es de Frida Casados. Dice, ¿qué pasará cuando el Sol se expanda? ¿Afectará a Mercurio? Claro, entonces, como, no sé si voy a compartir la pantalla otra vez. Entonces, como, sí, entonces, se va a llevar Mercurio-Venus de corbata y es muy posible que a la Tierra también. De hecho, a lo mejor la expansión del radio no es lo que va a hacer, pero al eyectar este viento, sí, es muy posible que se lleve de corbata todos los planetas. Es la respuesta. Pero como lo mencionaste, no hay nada que temer ni por qué preocuparse. No hay nada que temer porque eso va a pasar en 4.5 miles de millones de años. Muy bien, entonces podemos hacer planes para, sí, para el fin de semana, para septiembre, para tu cumpleaños y para el resto de nuestras vidas. Perfecto. Sí, claro. Muy bien, eso es una buena noticia. René, hay preguntas a través de la página de Eliria. Sí, hay un montón de preguntas acá en la parte de Lidia. Una de las preguntas por aquí es de Enrique Santillán. Cuando hablaste de sistemas binarios, Jesús, dice, ¿esos sistemas binarios no tienen la misma edad? ¿O por qué motivo entra en una fase una y la otra no? Pues esa es una muy, muy, muy buena pregunta. Y de hecho, entonces... Exactamente, voy a regresar, voy a poner el video, sí. Resulta que aquí lo que estamos viendo como condición inicial, una estrella como el Sol es la de la izquierda y la de la derecha es una estrella que ya es una enana blanca. Entonces, quiere decir, entonces, las estrellas en general, mientras más masa tengan, evolucionan más rápido. O sea, se mueren más rápido. Entonces, quiere decir que si esta estrella, la de la derecha, ya es una enana blanca, tenía más masa que la de la izquierda tiene ahora. Entonces, inicialmente, los sistemas binarios pueden ser por el azar, por cómo se forman las estrellas. Es muy común que una sea más grande que la otra. Entonces, en este caso en particular que estamos viendo aquí, se entiende
que la de la derecha, la que ya es una enana blanca, ya pasó por los procesos que yo les conté, ya aventó material. Y entonces, la siguiente, que es la compañera, es la que va a entrar en el proceso de hacer la siguiente nebulosa planetaria. Entonces, la respuesta es que inicialmente, bajo este escenario, la que ya es una enana blanca era una estrella más masiva, ¿no? Mucho con más masa, más grande. Muy bien, muy bien. Rosa de Abril Gabrieles nos pregunta, ¿cómo se calculan la edad o tiempo de existencia de alguna nebulosa planetaria? Bueno, ¿cómo vuelvo acá? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues hay varios métodos, ¿no? Resulta que uno puede... Es que no encuentro dónde está aquí mi pata. Aquí está. Ok, entonces, si ven mi pantalla, ¿no? Entonces, los astrónomos tenemos varios métodos para cómo, cuál es la velocidad de expansión de esta nebulosa, ¿no? Porque aunque yo estoy viendo aquí una imagen que es fija aparentemente, realmente el material se está expandiendo, así como en las simulaciones que les puse, el material se está expandiendo. Entonces, los astrónomos, nosotros medimos la luz, es lo que podemos medir, ¿no? Entonces, usamos instrumentos que se llaman espectrógrafos, que lo que hace es dividirnos toda la luz completa en todos los diferentes colores. Y nosotros podemos medir la emisión de los elementos químicos que hay en esas nebulosas. Y resulta que podemos medir la velocidad a la que se expande esta nebulosa. Entonces, usando una formulita muy sencilla, suponiendo una fórmula que usamos aquí en la Tierra para medir velocidades, la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos la velocidad y tenemos la distancia, que en este caso sería el radio que tanto se ha expandido la nebulosa, podemos calcular la edad. Y de hecho, las nebulosas planetarias más o menos viven alrededor de unos entre 5.000 y 10.000 años. O sea, con la evolución completa de la estrella, que son miles de millones de años, es un instante pequeñísimo lo que estamos viendo de la evolución de la estrella. Entonces sí podemos medir las edades de las nebulosas planetarias. Muy bien. René. Sí, por acá tenemos un par de preguntas de Eugenia Flores, que es una de nuestras, de las personas que nos observa recurrentemente en estas transmisiones. Nos pregunta que si entonces la nebulosa del Sol que quede será como el cadáver de nuestra estrella, que contendrá los planetas que no engulló en su proceso de expansión. Y luego pregunta que si de estas nebulosas nacen otras estrellas. Preguntas muy interesantes. La primera, sí, entonces realmente las nebulosas planetarias son podríamos decirlo de manera, o sea, si decimos que las estrellas nacen, crecen y mueren, realmente las nebulosas planetarias es la etapa de la muerte de la estrella, ¿no? Porque deja de ser una estrella, ¿no? Deja de ser lo que dijimos al principio, ¿no? Entonces realmente sí es la fase de muerte, ¿no? Es como, entonces, lo que va a pasar al Sol y sus planetas, realmente si uno compara el tamaño que tiene el sistema solar con el tamaño que va a tener la nebulosa, el tamaño del sistema solar va a ser menos un punto mísero comparado con el tamaño grandote de la nebulosa. ¿Y la otra pregunta cuál era? Que si de esta nebulosa que quede se pueden formar nuevas estrellas. Sí. Entonces, la respuesta es sí y no. Entonces, en el medio interestelar hay un ciclo, ¿no? Un ciclo de formación de estrellas, ¿no? Resulta que el medio interestelar comienza con gas y polvo, ¿no? Y entonces resulta que el medio interestelar no está estático, se está moviendo. Por ejemplo, nuestra galaxia es una galaxia espiral que está rotando, ¿no? Y si alguna vez se anima, por ejemplo, imagino que sí, se han preparado un chocomil, o sea, leche con chocolate en polvo, lo que hay que hacer es
tiene uno su vaso con leche y le avienta el polvo al chocomil con la cuchara. Pero el polvo ese que está ahí no se va a mezclar con la leche a menos que nosotros lo batamos, ¿no? Entonces, lo que pasa en el medio interestelar es muy parecido, ¿no? Y si se acuerdan, cuando uno empieza a batir el polvo, se empiezan a formar grumitos, ¿no? Realmente el chocomil no se diluye inmediatamente en la leche, ¿no? Se forman estos grumitos que van rotando, ¿no? Entonces, en nuestra galaxia pasa más o menos lo mismo, nada más que esos grumitos van a ser las estrellas que se forman, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos gas, polvo, etc. Luego se forman las estrellas evolucionan y luego ese material del cual se formaron lo vuelven a aventar al medio interestelar. Por eso lo llamamos como un ciclo, ¿no? Entonces, hay material, forma una estrella, la estrella avienta ese material de nuevo. Entonces, el material que avienta una estrella solita no es suficiente para volver a formar estrellas. Sin embargo, como ya les dije, las estrellas que forman nebulosas planetarias son las más numerosas en nuestra galaxia y en el universo, ¿no? Entonces, todo el gas que todas juntas vuelven a aventar, ese es el nuevo gas que va a formar nuevas estrellas. Entonces, repito, es un ciclo, ¿sí? Muy bien. Una pregunta observacional. ¿Se pueden ver nebulosas con telescopios? Lo dice de tripié. Supongo que un telescopio pues, pequeño, un telescopio de aficionados, ¿es posible ver nebulosas planetarias con un instrumento así? La respuesta es sí. Entonces, varias de estas nebulosas que yo les presenté son muy grandes en el cielo y relativamente brillantes, que se pueden observar por astrónomos amateurs, ¿no? Lo que se llama estos telescopios de tripié chiquitos, ¿no? En particular esta, la nebulosa del Búho, es una nebulosa que se puede ver con uno de estos telescopios, ¿no? A ver, ¿dónde tengo imágenes? También, por ejemplo, la que está abajo en el centro también es una nebulosa muy grandota que se observa muy fácilmente con telescopios. Una que les mostré al principio, que se llama la del ojo de gato, también son nebulosas que se pueden ver. Muchos de estos objetos pertenecen al catálogo de Messier y, de hecho, creo que en el verano hay un ciclo, no se le llama ciclo, se le llama maratón Messier, en donde los astrónomos amateurs siguen como las observaciones varias noches de todos los objetos que Messier catalogó, ¿no? Entonces, varias de estas nebulosas planetarias, bastantes de ellas, son brillantes y se alcanzan a ver con un telescopio sencillo. Correcto. Sí, de hecho, yo creo que de los objetos Messier es un buen catálogo para comenzar a observar algunos de estos objetos y pueden instalar algún programa en su computadora o alguna app como Stellarium, buscar la posición de estos objetos, ver si coincide o cuándo es visible por las noches e intentar apuntar su telescopio y ya nos platicarán si encuentran alguna nebulosa planetaria. ¿René? Sí, de hecho, curiosamente, teníamos una pregunta prácticamente idéntica acá de Daniel Hernández, que nos preguntaba qué nebulosas planetarias podemos observar con un telescopio de aficionado, pues ya nos contó el doctor Jesús. Aprovecho para comentar, de hecho, el Maratón Messier suele ser en marzo, e iba a ser en marzo, pero pues ahorita se canceló, dadas las condiciones en las que estamos, ni modo. Sí. Pero la pregunta que tengo es de Diego Servín, dice, ¿una nebulosa puede volver a colapsar por su propia gravedad o automáticamente después de que se muere la estrella, pierde todo? Dice, porque sigue habiendo un núcleo y el material tiene una temperatura y entonces hay masa, ¿no? Entonces, una vez que el gas se escapa de la estrella, ya no pertenece a la estrella y el gas, aunque ahora vemos las nebulosas porque el gas está cerca de la estrella y la estrella lo calienta, ¿no? Pero como ya dije, entonces el gas se sigue expandiendo, entonces llega un momento en que el gas se diluye y se mezcla con el medio interestelar. Entonces, lo que tenemos al final es una enana blanca, la estrellita solita, y ya no hay nada alrededor de ella. Entonces, es muy común encontrar, de hecho, estas estrellas enanas blancas que no tengan ya su nebulosa planetaria alrededor, ¿no? Lo cual quiere decir que ya eyectaron sus capas externas
y el material ya llegó tan lejos y se diluyó, su densidad ha bajado tanto que ya no es capaz, ya no somos capaces de detectarlo como una nebulosa planetaria. Muy bien, tenemos muchas más preguntas en el chat de la página del planetario. Vamos a hacer un par más, pero te invitamos, Jesús, que si tienes tiempo, pues pases por ahí, por la página del planetario. Si nosotros podemos contestar algunas de ellas, lo haremos, pero si tienes oportunidad de verlo, nos mandan saludos desde muchísimos lugares, desde Colombia, desde Argentina. Les agradecemos muchísimo la participación y estar atentos a estas transmisiones en Facebook. La pregunta es, ¿hay algún escenario en el que no quede nada de la estrella más que las capas exteriores? Es decir, que no quede en el núcleo de la estrella o en el centro de la nebulosa prácticamente nada. Ajá. Sí hay escenarios, pero ya no son nebulosas planetarias, ¿no? Entonces, en estos casos en que las estrellas son binarias, ¿no? Pues ya una estrella evoluciona primero, que es la más masiva, y se convierte en enana blanca, ¿no? Y la segunda empieza a evolucionar y luego la enana blanca empieza a comerse a su compañera, ¿no? Resulta que desde el 1930, o sea, hace casi 100 años, un astrónomo que se apellidaba Chandrasekhar calculó cuál debería ser la masa máxima que puede comerse esta estrella enana blanca. Y resulta que si la enana blanca alcanza más o menos 1.5 veces la masa que tiene el Sol, la enana blanca se vuelve inestable y explota. Pero eso ya se convierte en lo que se conoce ahora como una supernova tipo 1A. Y entonces ahí sí no queda nada. Entonces ahí sí la estrella explota, se vuelve inestable, explota y no queda nada, ¿sí? Y ahí sí desaparece el sistema. Si la enana blanca no llega a este límite, que se conoce como el límite de Chandrasekhar, la enana blanca sigue viviendo hasta el infinito. De hecho, los tiempos que las enanas blancas pueden vivir son comparables a la edad completa del universo. Muy bien. ¿René? Sí, nos pregunta Enrique Santillán, ¿cuál es la diferencia entre nebulosa y supernova? Pues nebulosa es cualquier cosa en el universo que vemos extendido o borrosito, ¿no? Lo cual quiere decir que un remanente de supernova, o sea, lo que queda de la explosión, también es una nebulosa, ¿no? Entonces, nebulosa es cualquier cosa que cuando uno ve en una imagen o en un telescopio, se ve extendido y borrosito, que no es una estrella. Entonces, repito, entonces las supernovas, las explosiones supernova, que son el material que queda de esta estrella que explota, pues es un tipo de nebulosa, pero es un tipo muy específico de nebulosa. Muy bien, voy a hacer la última pregunta, pero antes quiero transmitirte pues saludos de María José Martínez. Y de parte también de Gerardo Pech y de Lola, te mandan también saludos. Saludos a todos. Y Malena Alcántara te pregunta, ¿cuál es tu nebulosa planetaria favorita? Híjole, pues cambia. Yo creo que ha cambiado con el tiempo porque entonces yo inicialmente empecé a estudiar las nebulosas planetarias utilizando observatorios de rayos X, ¿no? Entonces, los telescopios de rayos X ven el material más caliente en las nebulosas planetarias, ¿no? Entonces, estas que les mostré, que brillan así en el óptico, que son luz que podemos detectar con los ojos, tienen temperaturas de 10.000 grados, ¿no? Pero los rayos X nos muestran temperaturas de hasta millones de grados, ¿no? El gas más caliente que puede producir una estrella, ¿no? Entonces, yo creo que he ido cambiando de nebulosa planetaria dependiendo de cuál vaya estudiando. Y en particular, a ver si la tengo por aquí. Me gusta mucho. Esta que está, ven, esta grandota que está en el centro, por ejemplo, yo la he estudiado, en algún momento fue mi favorita.
Pero si van un poquito hacia abajo, a la derecha, hay una que se ve como medio lila, azul. Esa es ahora mismo mi favorita. NGC 2371 se llama. Pero todas son muy bonitas, todas son muy diferentes. De hecho, les voy a recomendar a todas las personas que nos estén escuchando, pueden googlear, pueden poner ahí Toalá y nebulosa o nébula, y seguramente les van a aparecer algunas de las nebulosas planetarias que Jesús ha estudiado, y pues apreciar y ver esos colores tan bonitos, tan fascinantes que tienen. René. Sí, tengo un montón de preguntas también por acá. Tú dime si todavía tenemos tiempo de hacer alguna otra o tú me dices. Pues depende de la paciencia de sí, Jesús, sí. Pero digo un par más también para no alargar más la transmisión. Haz un par más y pues okay. Quedamos en revisar los chats para contestar las que podamos. Sí, perfecto. Entonces, pregunta Daniel Hernández si una estrella que se va a convertir en agujero negro pasa por la etapa de nebulosa planetaria. No, entonces los agujeros negros son el resultado, agujeros negros estelares, que son el resultado de estrellas que tienen por lo menos unas 30 veces la masa del Sol, ¿no? Entonces las nebulosas planetarias, dijimos que se forman de estrellas G o M, de las estrellas chiquititas, ¿no? Ay, ya me pasé. De las estrellas que son chiquititas, ¿no? Entonces, los agujeros negros, si es que se forman, que son el resultado de la evolución de las más grandotas, que son las estrellas tipo O, por ejemplo, esta que está aquí a la derecha, ¿no? Esas estrellas tienen otra evolución, producen otro tipo de nebulosas y explotan como supernovas. Entonces, esa explosión hace que se comprima el núcleo y se genere o una estrella de neutrones o un hoyo negro, ¿no? Pero las nebulosas planetarias no van a generar hoyos negros. Muy bien. Si gustas, René, adelante con la pregunta. Ah, muy bien, ok. Nos pregunta Emanuel Parra, dice... bueno, además de mandar felicitaciones por una plática interesante, pregunta que si las estrellas que se forman a partir del material que expulsan las nebulosas planetarias comienzan con elementos grandes. Quiero pensar que se refiere a elementos pesados, a eso quiero pensar. Sí. Dice, es decir, moléculas o elementos que se formaron a partir de hidrógeno, efectivamente. Dice, o los elementos expulsados sufren alguna transformación y se vuelven hidrógeno para empezar como una estrella normal. Eso es lo que pregunta Emanuel Parra. Ah, la pregunta es muy buena, Manuel. De hecho, yo aquí, al decir que las estrellas tienen solo hidrógeno y helio, les mentí un poquito, ¿no? La verdad es que sí hay otros elementos químicos, pero en cantidades muy pequeñas, ¿no? Entonces, el universo, cuando se formó el universo, lo que creemos después del Big Bang, principalmente el universo está compuesto de hidrógeno y helio. Entonces, las primeras estrellas que se formaron han pasado este proceso que les digo y han generado elementos químicos más pesados. Entonces, de hecho, las estrellas que vemos ahora sí tienen cantidades de otros elementos químicos, ¿no? De oxígeno, carbono, magnesio, hierro, un montón de otros, ¿no? Los mismos elementos químicos que vemos aquí en la Tierra hay en el universo, ¿no? En el medio interestelar, ¿no? Entonces, pero los que hacen brillar a la estrella es el hidrógeno y el helio, ¿no? En porcentaje, uno puede decir que el hidrógeno en una estrella es el 70%. El helio es como el 20 o 25%. Entonces, ahí ya son 95%. Entonces, el 5% que queda es el resto de los metales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Entonces, imagina que las primeras estrellas se crearon solo de hidrógeno y helio, ¿no? Entonces, al evolucionar, eyectaron los elementos que siguen, ¿no? De la tabla periódica, ¿no? Entonces, la siguiente generación de estrellas se formó con ese material que ya tenía, por ejemplo, hasta carbono, ¿no? Entonces, esa siguiente generación de estrellas vuelve a generar elementos otra vez pesados. Entonces, aunque esto es un ciclo,
nosotros los astrónomos decimos que la metalicidad aumenta. Para nosotros los astrónomos, un metal es cualquier elemento químico que no es hidrógeno o helio. Entonces, cada que este ciclo se repite, va aumentando la cantidad de elementos pesados o de metales. Entonces, actualmente decimos que las estrellas que vemos ahora son de generación 3. Entonces, ha habido, de manera general, 3 ciclos que han ido aumentando los elementos químicos en el universo. Entonces, realmente, sí, la siguiente generación que se forme con estas nebulosas planetarias van a tener más proporción de elementos químicos más pesados. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Como siempre, excelentes charlas. Jesús es un, además de ser un muy buen investigador, es un muy buen divulgador y pues quiero agradecerle muchísimo otra vez que se haya tomado el tiempo de platicarnos acerca de lo que él investiga. Eso es muy importante, el que los científicos, el que las científicas puedan platicar de lo que hacen, de lo que les gusta también. Yo creo que es muy importante y siempre será muy provechoso pues, para todo el público. Quiero agradecerle también mucho a René Ortega de Liria, que tiene ahora su cámara apagada, pero bueno, no sé si quieres decir algo, René, para despedir. Es que me tienes bloqueada la cámara. Ya la bien. Quiero poner y no puedo. A ver, creo que... Ya está, muy ahí bien. Está. Muy bien. Esto de la tecnología moderna, ¿verdad? Sí. No, pues quiero agradecer la colaboración que estamos retomando con la red de planetarios de Quintana Roo, en particular allá contigo en el planetario de Cozumel. Si me dan un minutito, quiero agradecer a varias personas de las que se estuvieron conectando en esta transmisión. Siempre procuramos hacer un pequeño agradecimiento a Enrique Santillán, Adriana González Juárez y Bárbara Larraín. Te mandan saludos directamente a ti, Chuy. Muchas gracias a ellas por estar conectadas. Gracias a Eugenia Flores, que siempre se conecta desde Durango, Antonio Salazar desde Guatemala, Walter Viveros desde Colombia, Emanuel Parra, Daniel Martínez en la Ciudad de México y Ulises Reyes, que es un estudiante de por acá. Y Antonio Duarte en Uruapan, siempre están conectados por acá. Pues muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Vicente. Gracias a todos, saludos. Y saludos, sí. No sé qué más quieran agregar. Pues muchísimas gracias a ambos. Vamos a seguir en contacto con el instituto. Muchísimas gracias a todas las personas que nos mandaron saludos, que nos acompañaron desde diversos lugares. Y nada más déjenme hacer el comercial de que el día de mañana a las 5 de la tarde vamos a tener una conferencia también distribuida y mostrada a través de las páginas de los planetarios de Quintana Roo con el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Él es uno de los investigadores más importantes en arqueología en México y estará hablándonos sobre la caída de Tenochtitlán. Y cada semana, los viernes a las 5 tendremos conferencias de diversas temáticas organizadas también a través de la red de planetarios de Quintana Roo, que pues no me canso de decirlo, es una de las pocas redes de planetarios en México y que trabajamos en conjunto a través del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. Sí, muchas gracias. Gracias. Y nosotros también hacemos nuestro anuncio de nuestras siguientes transmisiones. Nosotros mañana, el día de mañana, a las 6 de la tarde, normalmente tenemos nuestras pláticas los viernes a las 5, pero mañana vamos a tener una plática especial que va a ser a las 6 de la tarde. Va a ser a través de la página de Facebook de El Colegio Nacional. Es una plática del doctor Luis Felipe Rodríguez, que nos va a platicar sobre Newton y la peste negra. Entonces eso es mañana a partir de las 6 de la tarde. En nuestro Facebook vamos a tener al intérprete de lengua de señas, pero la plática como tal va a estar en el Facebook del Colegio Nacional. Y el lunes, próximo lunes a las 11 de la mañana, nos vemos en el Facebook del IRIA para platicar de noticias astronómicas. En este caso vamos a hablar de esta noticia
que salió hace un par de días, supuesta noticia de, más bien la noticia de que supuestamente se confirmó la existencia de un universo paralelo. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar el próximo lunes a las 11 de la mañana. Entonces, aquí vamos a estar. Muchas gracias. Muy bien, pues entonces ya tienen plan para mañana. Si les gusta la ciencia, la diversidad de la ciencia, desde las culturas antiguas hasta Newton y la peste negra, pues ya saben que mañana hay material para ver. Pues muchísimas gracias a ambos, René, Jesús. Jesús, René, muchas gracias. Nos vemos en las siguientes transmisiones. Muchas gracias a todos nuestros amigos, amigas, por habernos acompañado. Y pues nos vemos aquí en el Planetario de Cozumel y en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Buenas tardes, buenas noches y nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao.